es uno de los roedores más grandes del mundo. Es por eso que la hora picante llegó al distrito de La Merced, en el kilómetro 13 de la carretera Chanchamayo, para conocer al animal más posero de la selva central. Con ustedes, Pepe Lucho. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Amigos de La Hora Picante, seguimos aquí en Chanchamayo disfrutando de todas las maravillas que tiene. Y hoy vamos a conocer a un animalito peculiar, distinto, el animalito más amable de Chanchamayo. Así es, vamos a conocer a Pepe Lucho. Su nombre científico es Pacarana, pero conocido como machetero por todos los chanchamayinos, ya que sus tremendos dientes de 8 centímetros tienen la fuerza de un machete. Les presento al machetero, un animal autóctono de acá de Chanchamayo, de Selva Central. Machetero le llamamos por esto, mira, ve, por esa dentadura. Él con esa dentadura puede cortar la planta en forma de machete, por eso le hicimos machetero acá en Chanchamayo. Pepe Lucho tiene 11 años trabajando en el turismo y parece ser que no tiene motivos para dejarlo, ya que como vemos, disfruta al máximo su trabajo. A ver, José Luis, párate. Ahí. Son helados. Para la familia y Pepe Lucho para... Sí. Son helados biofresh, ¿ah? ¿Biofresh? Biofresh. De pura fruta, claro. A ver, ¿qué come Pepe Lucho aparte de helado? ¿Toma café? ¿Come helado? Toma helados, buen herbívoro, come de todo. Es pariente del castor, pariente del ronzoco también. Acá la gente hoy está llegando a tomarse fotos. ¿Ah? Él ha participado también en esta película. Claro, muy película conocida, El Dorado. Ahí está con el actor. Eso ha sido grabado acá en Chanchamayo, Lima y Cusco. Por los 100 años de Machu Picchu, ellos han venido acá. Creo el señor Yosa vio. A él que es pues la mascota. Él era la mascota. La mascota de Chanchamayo. El machetero no solo gusta por ser amable y tranquilo, sino también por ser un animal de caza. Y esto, lamentablemente, ha conllevado a que se encuentre en peligro de extinción. Él es famoso casualmente por eso, porque es bien noble. ¿Lo escucho? Sí. A ver, amigos, para la hora picante. A ver, con miedo, porque obviamente no lo conocemos, se puede chorar, ¿no, Pelucho? Así que... Pepe Lucho, bájame la hora picante. El machetero. Sí, desgraciadamente acá la gente lo caza por deporte. Y eso debería ver las autoridades correspondientes, ¿no? Para que puedan proteger. Yo, pues, como ustedes están viendo, son varios. Nosotros los estamos protegiendo acá, estos animales. Acá, como les voy a presentar también al otro animalito. A ver, vamos por aquí. Él es su hijo de Pepe Lucho. Él estuvo en Mistura, en Lima. Entonces, sí. ¿Cómo se llama? Machín. Sí. El famoso machín. Sí. A ver, agarra tu celado. ¿Come celado? Sí, biofresh. Todo lo de... Todo es orgánico también. Sí. Ahí como ves, está comiendo sus celados. ¿Por qué? Díganos un poco, ¿por qué es tan requerido este animal? ¿Por qué lo cazan tanto? No, te digo que casi no se come, poco se come. Pero por deporte lo... ¿Por deporte? Claro. Sí, por deporte lo cazan. ¿Cómo se están quedando esa especie? Pero también es un gran depredador para la agricultura. Porque ellos depredan pues el maíz, la yuca. En Tingo María, por ejemplo, a este mismo animalito le dicen picuromama. ¿Picuromama? Picuromama. En Oxapampa le dicen rucupi, pero acá le llamaban machetero. Sin duda, nuestra selva central es uno de los mejores lugares donde pasar unas buenas vacaciones. Los invito a todos mis amigos del Perú y del mundo que visiten acá Chanchamayo, que visiten los centros turísticos, la atracción que hay acá en Chanchamayo, y que nos visiten acá. Estamos en el centro turístico El Tunche, donde está, pues, aquí es el reino del machetero, puro machetero acá tenemos. Así es que ya saben, si viajan a Chanchamayo, no olviden que los estaré esperando para comernos un helado y tomarnos un selfie. Hasta pronto.